Hi guys, this couple is of London. My English is not good, but it's funny for him. Hola. Bueno, pues el día de hoy es jueves. Hoy es jueves. ¿Qué fecha? Bueno, es jueves primero de noviembre. Y bueno, pues hoy nos vamos a ir. Vamos a conocer. Vamos a estar un día con Luis Ibarra. Entonces, bueno, Luis Ibarra es un fotógrafo de bodas de aquí de Guadalajara, que es un amigo que tengo el gusto de conocer desde hace tiempo. Y bueno, pues ahora estos videos que vamos a hacer de los demás fotógrafos que existen aquí en Guadalajara, que hay muchos muy buenos. Y bueno, hoy tiene una sesión Luis Ibarra, y donde me ofrecí a acompañarlo a esta sesión. Es una sesión de él, de sus novios. Y bueno, vamos a ver cómo trabaja Luis. Vamos a ver todo lo relacionado con Luis Ibarra. ¿Quién es Luis Ibarra? Vamos a ver cómo hace sus fotos Luis. Vamos a ver algunos trabajos de Luis, bueno, de lo que va a hacer hoy. Y bueno, vamos a ver si me deja a mí hacer algunas fotos de su sesión, de sus novios. Bueno, pues también las vamos a poner, pero realmente lo que vamos hoy es a ver lo que hace Luis, qué es lo que le gusta a Luis, todo lo referente a Luis Ibarra, quién es Luis Ibarra y todo eso. Entonces, bueno, ya vamos para allá. Yo quedé de estar con Luis a las 3:15, son 2:50. Vamos a ir a una hacienda que está muy bonita, pero muy lejos, que es la hacienda Labor de Rivera. Ahí ya he tenido la suerte de hacer algunas bodas ahí. Es una hacienda muy bonita y por ahí tengo ya una novia que nos vamos a ver por ahí, creo que es enero o diciembre, que también se casan ahí. Pero bueno, el lugar es una hacienda vieja, es muy grande, es muy bonita, es hotel. Y bueno, pues vamos para allá. Eso está adelante de Teuchitlán. Para los que no conozcan Teuchitlán, estamos como a una hora y cachito de aquí de Guadalajara. Hoy está nublado, hace mucho calor, pero está nublado, no hay amenaza de lluvia, al menos todavía no. Entonces, bueno, vamos para allá. Yo no conozco a los novios, ni los novios me conocen a mí. Repito, son novios de Luis Ibarra. Entonces, pues acompáñenme, vamos a ver quién es Luis Ibarra. Listo, suscríbanse al canal, vamos a estar haciendo este tipo de cápsulas. Ya tenemos fecha con otro fotógrafo que se llama Cristian Macías, que próximamente nos vamos a ir con él a una sesión. Y así voy a tratar de salir con todos los fotógrafos que conozco, que tengo la fortuna de que sean mis amigos. Y de los que no conozco también las voy a comentar a ver si quieren. Entonces, bueno, pues saludos, bye. Cuéntame Luis, ¿quién es Luis Ibarra? ¿Quién es Luis Ibarra? ¿Cuántos años tienes dedicándote a la foto, Luis? Tengo ya 10 años que estoy en el medio de fotografía y video de bodas principalmente. Pero como fotógrafo, yo creo que realmente llevo unos 4. ¿Ya de más lleno? Ya de lleno, al 100, con mi propia marca y pues con capacitaciones constantes para formarme un criterio pues muy mío, ¿no? Como cualquier profesión, como cualquier carrera, ¿no? Si no te actualizas, si no estás en la jugada, pues te encajonas y bueno, todo se viene abajo, tienes que estar al 100. Y más tú y yo, que ya somos unos veteranos lobos de guerra. Ya sé. Y que por supuesto ya tenemos que estar al 100, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos generaciones que están presionándonos muchísimo. Claro, y vienen con todo. Y eso está padrísimo porque te motiva a hacer todavía mejor, ¿no? Ahora, la parte positiva es que pues la experiencia a ti y a mí ya nadie nos la quita, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos, a diferencia de los chavos que vienen con todo. ¿Qué diferencia o qué es lo que pueden encontrar unos novios cuando te contratan? ¿Qué están contratando?
colegas fotógrafos que pueden ser también muy buenos, yo lo que les ofrezco es profesionalismo de principio a fin, toda la experiencia, ¿no? Desde la charla de contacto hasta la entrega de la última fotografía. Y al parecer, pues lo hemos logrado, la gente queda muy contenta con el trabajo. Y ese ha sido mi diferencial, creo yo, con la gran mayoría de los colegas, ¿no? Digo, porque bueno, estamos en un mercado muy, muy competido, en el cual pues hay muchos fotógrafos y aquí en Guadalajara hay muchos muy buenos, ¿no? Muy buenos, exacto. Entonces, sí, pero sí, y aparte, pues tú tienes una cita con los novios, y yo creo que es ahí donde hay la química, ¿no? Del fotógrafo con sus novios, ¿no? Es importantísimo, yo siempre lo que les digo es que por favor nos veamos antes de contratar, porque inclusive me han dicho, oye, pues ya, pásame tu cuenta y pásame el contrato, yo te lo envío firmado. Y yo lo que les digo es, primero vámonos conociendo. Es bien importante que ustedes hagan clic conmigo y que yo haga clic con ustedes para poderles garantizar las mejores fotos que yo pueda hacerles, ¿no? En ese sentido, es clave y fundamental la relación que puedas hacer con tus prospectos a clientes. Claro. Sí, es muy básico eso. No es lo mismo que tú tengas la confianza con tu fotógrafo y el fotógrafo se pueda acercar con la confianza de decirte algo y a ti no te moleste, ¿no? Siendo que, pues, hay química, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Siempre yo también se los digo a los novios, porque al final de todo, pues, ya cuando acaba la relación de trabajo, pues, te quedas todavía con el contacto, claro, compas y, bueno, pues, todo salió bien, ¿no? Claro, claro. Es padrísimo cuando te encuentras a los novios en la calle o en otra boda o inclusive no te llaman para decirte, te acabo de recomendar con... Y pues todo eso es gracias a que hiciste un muy buen trabajo, claro. Pero al final también de cuentas creo yo es igual de importante que el buen trabajo, que la buena calidad de tu trabajo, es el profesionalismo con que les hagas pues todo su trabajo, ¿no? Toda la entrega y todo esto. Es la opinión que tiene Luis Ibarra y yo la comparto, la verdad es de que es cierto. Y bueno, pues ahorita nos vamos a Hacienda Labor de Rivera, vamos a ver la magia que hace el señor Luis Ibarra con estos novios. ¿Cómo se llaman los novios? Se llaman Rose y Phil. Rose and Phil. Okay. Ella es mexicana y él es británico. Pues bueno, traemos no vamos todas a tener las ganas problemas. De hacer algo padrísimo. El británico que me vengo manejando está bien cabrón. Ándale, exacto. Entonces, pues bueno, al rato les mostramos cómo queda todo esto. Vamos para allá, ¿sale? Aquí llegando a Hacienda Labor de Rivera, ya estamos aquí con los novios de Luis y bueno, vamos a tratar de apurarnos aquí a hacer la sesión. Está nubladito, pero bueno, está bueno aquí. Entonces vamos a ver cómo se desempeña Luis en una sesión y yo voy a tratar de ayudarle ahí en algo, ¿sale? Bye. Aquí Luis está haciendo sus tomas, yo ya hice un par y bueno, la conexión que tiene Luis con sus novios es muy cercana. Luis maneja un inglés pues bastante entendible, mejor que el mío, pero los novios se sienten cómodos con eso, entonces un buen punto, bye. ¿Quieres que sea tu otro ángulo para que no te suele tanto el cabello? Lo ponemos otra vez. Ok, tú trabajas Luis, yo siempre trabajo, ¿sabes qué? Pero te me estás escondiendo mucho en sombra, Rosa. Vamos a girarnos un poquito. Turn it like this. Uh-huh. And again, esconde tu cara. No, este ojo de acá, tu ojo derecho, uh-huh. Esconde, exacto. Y tu otra, cierra tu ojo, cierra. Exacto. Ahí sí, chicos. Me gusta, pero me está haciendo un poquito de ruido este. ¿Se lo doblo aquí? Sí, por favor. Bonito. Bueno, pues ya vieron aquí a Luis trabajando y vamos a seguir aquí en la Hacienda Labor de Rivera. Bueno, pues estamos aquí, seguimos en la Hacienda. Luis está haciendo un par de tomas por allá
y yo vine a buscar que se vea de este lado, que es donde están construyendo el spa. Entonces vine a hacer un scouting para ver qué podemos hacer por acá. Pues aquí Luis quiere sacar montañas porque en Londres no hay montañas, nomás hay montañas de edificio. Entonces, bueno, estamos aquí en una parte de la Labor de Rivera, pero está un atardecer muy bonito. Yo no sé si me... Pero bueno, aquí está Luis dirigiendo a sus novios. Sale. Bye.